No sé si esperamos a... Bueno, pues vamos a dar comienzo, si os parece, a esta segunda sesión. Bienvenidos a todos, a los valientes que estáis aquí a pesar de la pandemia y a pesar del viernes por la tarde. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Un saludo muy cordial también a todos los que nos están viendo en directo por el canal de YouTube. No sé si le podemos quitar el sonido al vídeo. No pasa nada, esto nos avanza en realidad Sí, el sí. tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del amor brujo y vamos a hablar de Israel Galván. Y bueno, como os decía, esta es la segunda jornada del ciclo Pensamiento en Danza. Que son unas jornadas hechas a petición de José Manuel Garrido y Teresa Las Heras, los directores de artes escénicas y música del museo, a quienes también agradezco nuevamente la participación en estas jornadas. En esta segunda sesión vamos a hablar del amor brujo de Israel Galván. El ciclo Pensamiento en Danza pretende ser una vía de unión entre lo que pasa en las artes escénicas del museo y el mundo de la investigación y de la academia, entendido en un sentido amplio, ¿no? Pretende ser una puerta abierta para que eso que sucede en las artes escénicas y eso que vamos a ver aquí en el museo, en el escenario, después tenga una oportunidad más calmada de ser repensado y de ser reflexionado. En la primera sesión, que fue apenas hace un par de semanas, estuvimos con la filósofa Ana Marta González hablando de la cuestión del confinamiento, que creo que a todos nos ha tocado desde el punto de vista emocional de una manera bastante fuerte. Ha sido una experiencia social y casi mundial muy cercana para todos. Y el coreógrafo John Maya ha creado recientemente una obra en torno a la cuestión de las emociones del encierro y tuvimos ocasión de reflexionar desde la filosofía sobre ella. En esta segunda sesión traemos otro de los temas candentes que proponen los coreógrafos y que a su vez también pueden formar parte de la reflexión filosófica y de la reflexión en general de la universidad, que hemos titulado como tradición y transgresión en el arte contemporáneo, ¿no? En la estética contemporánea. No sé si me estoy escuchando hablar, no sé si hay algún problema, disculpad, con el sonido, porque me estoy escuchando el rebote y me está desconcentrando un Sí. poco. Se oye por los Sí, altavoces el sonido de ella por si repetido. acaso la gente del directo también les lo está oyendo duplicado, por eso lo quería consultar. No, ahora ya no, gracias. Bueno, como os decía, en esta sesión también vamos a hablar de uno de los coreógrafos más importantes del panorama actual, que es Israel Galván. Tanto el amor brujo como Israel Galván son dos cuestiones que no necesitan presentación, pero por si acaso aquí hubiese algún alumno que no haya tenido ocasión de acercarse a la figura de Israel Galván, de quien pudimos disfrutar, como están viendo en el vídeo aquí en el museo, hace apenas una semana. Israel Galván es un coreógrafo contemporáneo de raíz flamenca, formado en lo que podríamos llamar la ortodoxia del flamenco, ¿no? En su Sevilla natal, en los tablaos flamencos, con una formación, vamos a decir, muy clásica, y que a partir de los años 90, cuando empieza su andadura personal como coreógrafo, empieza a despuntar por un estilo que lo caracteriza como pues alguien que muy dado a las mezclas, ¿no? Muy dado a los cortes y muy dado a repensar la tradición de una manera nueva. Es decir, nos cuenta algo desde lo contemporáneo, como no puede ser de otra manera, pero muchas veces atendiendo a la tradición más pura del flamenco y haciendo con ella otras cosas distintas de las que estamos acostumbrados, ¿no? Por eso su amor brujo, del que pudimos disfrutar en el museo hace exactamente una semana, pues es una versión distinta de una historia que, por otro lado, a todos nos resulta muy familiar, ¿no? Y que ya podríamos llamar clásica, en tanto que en parte forma parte de nuestra tradición, de la tradición de la música española, ¿no? Por eso en este amor brujo que se puede ver en la pantalla y si lo pudisteis ver en el escenario, pues para empezar aparece
vestido como una mujer, concretamente como su tía materna, una gitana que falleció cuando él era todavía muy pequeño y que en la obra evoca pues a esa mujer que sufre por amor, que es la historia que nos cuenta Falla, ¿no? Bueno, ¿qué tiene esto que ver con la tradición y la transgresión y su posible diálogo? Que es un debate que también está actualmente en la academia y en el arte contemporáneo y del que los coreógrafos pues, se sienten reflejados. Tiene que ver claramente con la figura de Israel Galván. Yo siempre recuerdo que hay una frase de Enrique Morente, ¿no?, que dijo de él que tú eres Galván, o Galván es el más viejo de los bailadores jóvenes, ¿no?, refiriéndose a que siempre en sus obras evoca figuras del flamenco del pasado y sin embargo hace algo nuevo con ellos, ¿no?, en este caso pues a Vicente Escudero, a la Argentina, entre otros. Bueno, la figura de Israel Galván condensa entonces ese diálogo, por eso lo traemos hoy aquí a debate. Y además ha sido una figura muy estudiada por el enorme éxito que ha tenido y por la complejidad de sus obras en el mundo académico. Quizás la más conocida es la de Didi Huberman, que si no me equivoco fue exactamente en el año 2006. Aquí en español la podéis leer en la editorial Pretextos, publicó una obra sobre él que se llama El bailador de soledades, ¿no? Continuando con todas esas perspectivas que ahondan en la reflexión en torno a la obra de Galván, hoy vamos a hablar de este debate con nuestros invitados, con Ricardo Piñero y con Fernando López. Ricardo Piñero es el catedrático de Estética y Teoría de las Artes de aquí, de la Universidad de Navarra. Antes ya fue decano de Filosofía de la Universidad de Salamanca y actualmente es profesor, entre otros, de la asignatura de El pensamiento estético en la filosofía moderna, con lo cual es alguien que nos va a entroncar esta reflexión directamente con la estética, ¿no? Él es un conferenciante habitual con temas de estética y como profesor ha sido invitado pues, a un montón de países, ¿no?, a Italia, a Dinamarca, a Alemania, a Croacia, Argentina, a Perú. No hace falta. No lo voy a leer porque son creo que casi como 100 páginas, ¿no? Pero sí quiero resaltar. Yo también te quiero. Imaginaos. Sí quiero resaltar que en esas 100 páginas de currículum de Ricardo Piñero, que no voy a leer, os lo prometo, hay una, entre los numerosos grupos de investigación en los que participa, hay uno que se llama ¿Para qué sirve un museo de arte contemporáneo? Que espero que hoy nos digas que también para hablar sobre Galván. A partir de ahora nos digas de eso, ¿no? Bueno, como entre sus últimas publicaciones quiero destacar Estéticas en el laberinto, estudios sobre filosofía, literatura y teoría de la pintura, que está publicado por la editorial Sindéresis, y hoy nos va a dar una conferencia con un título bastante sugerente, que se titula Una obra nueva, rara. Esto ya nos pone en el horizonte de lo que va a ser nuestra experiencia hoy con la reflexión en torno a Israel Galván. En segundo lugar, será la conferencia de Fernando López, antes de pasar a un diálogo en el que estáis todos en el público invitados a participar. Y Fernando López es alguien que une en su trayectoria profesional la filosofía, pero también la danza en un sentido práctico, ¿no? Él es doctor en estética por la Universidad de París 8, pero también es bailaor. A mí me dan ganas de presentarle directamente como pensaor también, ¿no?, que es además el título de una de sus obras. Él fue primer premio nacional de investigación en danza de la Academia de las Artes Escénicas de España. Desde 2009 dirige su propio proyecto coreográfico. Además de pensaor con la que ha actuado en diferentes países del mundo, que tampoco los voy a leer todos porque también son muchos, yo quiero destacar su obra Bailar las palabras, ¿no? Y entre sus publicaciones voy a destacar solamente dos por el tema que nos atañe hoy aquí. Una de ellas es Espejismos de la identidad coreográfica, estética y transformaciones de la farruca, publicada en el año 2015. Y la más reciente de todas, que es Historia queer del flamenco, desvíos, transiciones y retornos del baile flamenco, creo que es del 2019, sino del 2020. 2020, sí. 2020, directamente. Ajá. Bueno, no es la primera vez que él escribe o piensa sobre Israel Galván.
también tiene algunos artículos y capítulos de libros sobre ello, y nos ha titulado su conferencia así: ¿cómo hacer el amor hoy? Se entiende que es el amor brujo, pero no lo sabemos, que nos lo cuente él. Yo tampoco. Así que con esta perspectiva, pues damos paso a Ricardo Piñero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y es un placer estar aquí esta tarde. Y yo quiero empezar dando las gracias, primero a Ibis por sus palabras, a Fernando por haber venido en estos tiempos complicados, al público, que también es un hecho heroico, yo creo, permanecer aquí a estas horas un viernes. Y desde luego mis gracias más potentes son para Teresa. Teresa porque organiza Pensando en Danza, porque organiza tantas cosas y a muchos nos hace pensar, y que a un filósofo le hagan pensar es un regalo. Entonces yo le agradezco a Teresa los regalos que me hace muy a menudo. Así que, y además tengo que también dar las gracias por el hecho de estar con un bailaor en este escenario. Y precisamente yo quería dedicar mis palabras a otro bailaor, amigo mío, que se llama Morenito de la Perla, y que es la persona más elegante que yo he conocido en mi vida. Y a él quiero dedicarle estas palabras, que se llaman eso, una obra nueva y rara. Va para ti, Rafa. Bueno, pues el 15 de abril de 1915, yo, como ahora no podemos ir a ningún lado, os propongo un viaje entre dos fechas, más o menos, que son 1915-1925, para que veamos, la tesis de fondo es, ¿qué se estaba haciendo cuando Falla se plantea componer Amor Brujo y lo estrena en el año 15 en Madrid y en el año 25 en París? Entonces, esa es la tesis de fondo. A partir de ahora ya todo el mundo, si quiere, se puede dormir. Entonces, aquí tenéis el libreto del año 15, y es un libreto muy entretenido. Vemos el texto, podríamos haberlo impreso y repartido a la entrada, ¿no? Es decir, son imágenes muy, muy agradables. He recuperado algunas imágenes antiguas para que veamos precisamente cómo la tradición y la vanguardia están en un diálogo constante y permanente, ¿no? Entonces, veis, este es el libreto completo, y en el fondo, como digo, el día 15 de abril, que es el día del estreno del Amor Brujo en Madrid, en el Teatro Lara, se publica esta entrevista que tenéis ahí, y que, bueno, Rafael Benedito entrevista al maestro Falla, y en una revista que se llamaba La Patria. Y ahí aparece el propio testimonio de Falla aclarando algunas cosas, para que veáis qué poco original es mi título, se lo he copiado a Falla. Cuando Rafael Benedito le pregunta, bueno, maestro, ¿qué ha pasado ahí, qué han hecho? Y Falla dice lo siguiente: el Amor Brujo es una obra que a Martínez Sierra y a mí nos sugirió la extraordinaria Pastora Imperio. Una tan singular artista y tan genial danzarina debe hacer un género en el que ponga de relieve las múltiples condiciones de su temperamento. Hemos hecho una obra rara y nueva, que desconocemos el efecto que pueda producir en el público, pero que hemos sentido. Claro, fijaos, esta es la propia percepción que tiene Falla ante lo que han hecho, ¿no? Y claro, el origen explícito de una obra, los que nos dedicamos a la estética y a las historias de las artes, es muy difícil a veces rastrear que el propio artista, de manera explícita, se plantee el origen de la obra, nos dé las claves. Y la clave la da, clarísimamente, es el temperamento de Pastora, da una convicción, es hacerla porque lo hemos sentido así, y hace un juicio crítico. Es una obra rara y nueva. Un poquitín más adelante, dice, las líneas que siguen ahí, dice, la obra es eminentemente gitana. Emplee ideas de carácter popular, algunas de ellas tomadas de la propia Pastora Imperio, que las canta por tradición y a las que no podía negárseles la autenticidad. Dice él, en los 40 minutos que aproximadamente dura la obra, he procurado vivirla en gitano, sentirla hondamente, y no he empleado otros elementos que aquellos que he creído que expresan el alma de la raza. Siempre el motivo popular, con una técnica adaptada a su carácter, y forman un todo homogéneo. Todo esto son palabras de Falla. Entonces, cada uno dice, claro, ¿qué sucede cuando lo popular, el carácter y la técnica se aunan? Según el maestro Falla, surge la magia de lo auténtico, se desvela lo auténtico. Son palabras textuales del mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando, además, el tercer corte de esta entrevista que veis ahí, dice, caramba, es que además uno podría suponer que Pastora es una persona que conozca perfectamente la música, y dice, es que no sabe leer una nota, ¿no? Es que no sabe leer una nota, dice.
Cuanto se diga de la intuición artística de Pastor Imperio es poco. Su facilidad para la música es tanta que al principio se la cree una consumada solfista, cuando no conoce una sola nota. A mí esto me fascina, porque los músicos que hemos estudiado en los conservatorios hemos sido triturados muchas veces por nuestros propios maestros. Y uno empieza a disfrutar pues, 30 o 40 años después de haber salido del conservatorio. Entonces dice, bueno, algo habrá que hacer. Entonces, insisto, lo que a él le parece, la clave de su creación artística no es un experimento calculado, sino algo que tiene que ver con la creación verdadera, con los perfiles de la condición humana, el deseo, el temor, el sueño, la seducción, el amor, del que nos hablará seguramente Fernando, del juego, y por tanto le ha salido de las entrañas, y eso ha sido una obra rara y nueva. Claro, el contexto que hay aquí detrás de todo esto, lo vamos a ver a velocidad de revista militar, pero yo creo que Teresa se va a comprometer con nosotros a editar el texto. Entonces, aquí tienen mi texto regalado para ustedes, sin duda alguna. Entonces, yo voy a pasar muy, muy deprisa por todo esto. Claro, la vanguardia es el contexto. Es decir, esto que le pasa a Falla no le pasa por cualquier cosa, sino que vamos a ver cómo esto se lleva haciendo algún tiempo antes del año 15. Claro, cuando hablamos de vanguardia, tal vez piensen en esto. Bueno, el impresionismo, el de Jeunesse et l'Œuvre de Manet, o estas cosas de Renoir, o ya que estamos aquí, ¿no? Pues he traído un Degas, cómo no. Pero fijaos, la clave de esto la da Louis Leroy en otro texto también de estas revistas antiguas que es muy bueno que aprendamos a leer. Hagamos un máster o no, es muy bueno que aprendamos a leer revistas antiguas. En esa crónica de Louis Leroy es donde aparece el texto sobre la exposición de los impresionistas y se recrea una especie de diálogo entre dos personas, entre dos espectadores ficticios, en la que pasan revista a obras ¿ves? Como estas, ¿no? Ahí tenéis ese Renoir, o un Pissarro, o Le Havre, o este otro también de L'Ordre de Monet, o Le Boulevard de Capuchin. Cosas como muy identitarias de lo que podría ser el impresionismo pictórico, que a lo mejor dice, bueno, pues más allá de lo que nos parezca a nosotros, esa lectora tan fascinante, la nueva Olimpia y la antigua Olimpia. Claro, dice, oiga, ¿y a mí esto por qué me interesa? Pues está clarísimo, porque el impresionismo genera un impresionismo musical también, el impresionismo pictórico, esa cuestión de la luz, del color, de la levedad, de lo irregular, de lo espontáneo, genera una especie de correlato en autores como Debussy, ahí lo tienen, que son identitarios para Falla, o Paul Dukas, o Maurice Ravel, aquí tenemos a Maurice Ravel, este retrato delicioso, otro, Delius. Aquí vemos lo que sucede, es algo así como la vaguedad, ¿no? Esta imagen de Ravel, está todo como desfigurado, como impreciso. Claro, y es que lo exótico, lo diferente, lo que ya no es cerrado, es lo que se toma de ese primer impresionismo pictórico y que trasciende hacia el impresionismo musical. Y aún más, si llega al exceso hasta aquí a este otro artículo que es canónico también en la historia de contar el arte contemporáneo del siglo XX, que es la crónica que da Louis Bossuet en el Salón de Otoño, donde aparece la comparación de Matisse con las fieras del circo. Ese es el texto originario de los fobistas que todos conocemos. Y claro, al propio Matisse, unos años antes de la composición del Amor Brujo, dice textualmente, lo que persigo por encima de todo es la expresión, y un poquitín más adelante del texto, son notas de un pintor. No puedo distinguir entre el sentimiento que tengo de la vida y el modo como la expreso. Es decir, lo que aquí está en juego son cosas tan potentes como la espontaneidad. Luego, fíjense, después, el año siguiente de este texto, la obra que hace Matisse es esta, y al año siguiente esta otra, que para pensamiento en danza pueden ser. Pero junto a esto tenemos otros autores, como Hugo, por ejemplo, que también escribe, porque a mí me interesan mucho los textos, no solo las imágenes. Claro, aquí tienen este clon de Rouault, pero esos fragmentos que él cuenta, lo que va generando es decir, oiga, necesitamos no una nueva forma de expresión, sino que nos dejen expresarnos como somos, que es distinto. Es decir, no es solo una búsqueda de un mecanismo nuevo, sino la toma de la vestida de largo de la propia libertad de creación. Claro, todo esto va generando, evidentemente, determinadas transgresiones desde el punto de vista visual, porque los colores, las formas, ya no son como antes. Es decir, se ataca el retinismo que diría luego Duchamp,
de una manera espectacular. Entonces, es incómodo de ver, es incómodo de asumir. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa representar las cosas, sino hacer otra cosa con esas cosas. Lo que se va generando son nuevas transgresiones. El punto potente, de alguna manera, es ese Picasso de la señorita de Aviñón o el retrato de Kahnweiler. Claro, sí, claro, esto es un retrato, hay que pensarlo mucho, ¿no? Es algo que los eruditos lo reconocen, pero pensemos en que no lo hemos visto nunca y es muy difícil entender que esto es un retrato, salvo que uno le ponga... Es decir, lo que aquí acontece, para decirlo en lenguaje filosófico pedante, es una transgresión ontológica. Es decir, el arte ya es otra cosa de las cosas y ya no son una mera transfiguración de objetos, sino que es una destrucción de determinadas formas, de determinados paradigmas, especialmente el que tiene que ver con el arte como reconocimiento. Si aquí nos empeñamos en reconocer al marchante de Picasso, que era el señor Kahnweiler, pues es muy difícil de concebir. En este mismo tiempo es cuando se publica, por ejemplo, el cubismo y la tradición, como diciendo, oiga, el horizonte contemporáneo y la tradición tienen un punto de encuentro, una bisagra, y es un texto de Metzinger que además pinta, nos regala, esta bailarina en el Salón de los Independientes del año 12. Es decir, este es el arte que se está teniendo en la mirada cuando uno va por Europa y llega a concebir lo que podríamos llamar nuevas virtudes o nuevas potencias o nuevos mecanismos plásticos, que son la pureza, la unidad, para los filósofos diríamos también la verdad, como el caso de aquí tienen a Apollinaire, por ejemplo, y los caligramas, o esta portuguesa de Delaunay. ¿Cómo pintar a una señora portuguesa? Sí o sí el rojo y el verde tienen que estar. Pues ahí los tenemos, ¿no? Claro, a la vez, la tradición de los colores portugueses responden a una composición espectacularmente distinta, ¿no? Yo recuerdo el texto de MacDonald Wright, por ejemplo, del año 16, un año después del estreno del Amor Brujo, en el que se dice que la emoción del espectador debe ser completamente estética, como si estuviese escuchando una buena música, dice. Lo que dice Delaunay es que cuando uno ve esto, en realidad deberíamos sentirnos tan libres como cuando escuchamos una buena música. Claro, estamos muy cerca ya del expresionismo también, de la capacidad de expresión, y por eso autores como Kandinsky nos presentan esta fuga del 14, un año antes del Amor Brujo, o su texto sobre el problema de la forma. Y ahí el problema de la forma es el problema de la libertad, el problema del espíritu, el problema de la expresión, el problema de plantear cosas nuevas, como este caballo azul fascinante de Marx, que todos hemos visto. Pero yo les recomiendo que además del caballo azul vayan a los textos de Franz Marx, a los aforismos, al texto de la nueva pintura. La nueva pintura es del año 12 y los aforismos son del año 15, es decir, comparten el mismo escenario que el propio Falla. Claro, a partir de ahí, ¿por qué dice Marx? Oiga, ¿dónde ha visto usted un caballo azul? Pues él dice, no, yo no pinto lo que me parece, pinto lo que he visto. Claro, ¿dónde lo ha visto él? Pues ese es otro escenario, ¿no? Que nos lleva a otro momento fantástico, que es decir, más allá de la naturaleza, el universo de la imaginación, de lo inconsciente que está a punto de aparecer, es decir, cosas muy chulas que se traducen también en cosas sonoras muy distintas. Ahí tienen a Schoenberg pintado por Kokoschka, por ejemplo, o a otro representante de la música dodecafónica como Anne Valberg, que en este caso está pintado por el propio Schoenberg, o a Anton Weber, que también es un retrato de Kokoschka. Claro, lo que vamos viendo aquí es que hay una interconexión de todas las artes, especialmente en estos momentos, en este arco que hemos elegido de tiempo. Dando un paso más, ahí tienen esa primera de Le Figaro, donde aparece el manifiesto de los futuristas. ¿Por qué son interesantes los futuristas hoy aquí hablando del Amor Brujo? Pues porque no solo plantean una forma también muy potente de entender el mundo contemporáneo, su contemporaneidad, a partir del movimiento, de la velocidad, de la potencia. De ahí tienen un canto patriótico, cosa que es tan importante, así se titula este cuadro de Balla, ¿no? Que es del año 15, del mismo año que el Amor Brujo. Y el manifiesto sobre el color también, o, que les digo, esta fantástica obra que se llama Futuro, o el jeroglífico dinámico del baile del Tabarán. El baile del Tabarán, el Tabarán es un sitio como aquí en Pamplona, pues no sé, Canalla, o en un sitio en el que se iba a bailar, ¿no? Y a tomarse una copa, cosa que ahora pues no podemos hacer. Imagínense esto en clave futurista. Bueno, ¿cómo se tradujo esto a la música?
Bueno, en la pintura metafísica también se ve, esto es un de Quirico. Pero fíjense, este señor, Luigi Russolo, un año antes, en el que Falla se pone a componer El amor brujo, él está escribiendo El arte de los ruidos. Y está diciendo que los instrumentos que debemos usar a la hora de componer la nueva música son caños de agua, motores, hélices, fuelles, silbatos. Y se inventa un instrumento, he traído aquí las fotos con los planos y todo, del intonarumore, que es algo así como una máquina especial para percibir y emitir ruidos, entre comillas, sonidos distintos, ¿no? Ahí tienen el plano, ¿eh? Y una partitura formidable para tocar con intonarumore. Esto es la música del ruido. Es decir, lo que un poquitín después, un año o dos después, hará Dada en el Cabaret Voltaire. Es decir, el Dada revolucionario, el Dada antiartístico, el Dada nihilista, ese Dada que va luchando por cosas tan potentes como el Manifiesto Caníbal, por ejemplo, de Picabia, del año 20, que es tan potente como, dice, cito, Dada no siente nada, no es nada, es como vuestras esperanzas, nada, es como vuestros paraísos, nada, es como vuestros ídolos, nada, como vuestros políticos, nada, como vuestros héroes, nada, como vuestros artistas, nada, como vuestras religiones, nada, silbad, gritad, rompedme la cara, y después, ¿qué? Os diré que además sois tontos. Esto es como para leerlo en tiempos de pandemia. Os diré que sois tontos, ¿eh? Claro, fijaos, este es Picabia y este es Hugo Ball. Claro, Hugo Ball, que es uno de los creadores, entre comillas, del Cabaret Voltaire, donde se hacían sesiones formidables. Claro, año 16, 1916, muy pocas veces se cita a su chica, a Emin Henningen, que es otra de las grandes del Cabaret Voltaire. Y esa antimúsica, pues con Poulenc, con Honegger, con Milhaud, con Sulhoff, claro, si hacemos antiarte también hay una antimúsica. Hace, yo diría, poco tiempo, Pompidou editó un disco que es Dada, la música en el dadaísmo, o algo así, Dada y la música se titula. ¿A dónde llega esto? ¿Hasta dónde llega esto? Pues llega hasta los años 50 con el 433 de John Cage, por ejemplo, ¿no? Es decir, oiga, pues, ¿dónde estamos? Claro, a su vez, todo esto tiene una crónica muy nacional, el dodecafonismo que decía antes, o la pintura, el arte concreto, podríamos llamar, de Mondrian, o desde luego un compositor que a mí me fascina, que es Héctor Villalobos, que es la época también de los nacionalismos en todas las naciones posibles, es decir, aquí en Europa, en las Europas del Este, desde luego, con un punto muy relevante en Rusia, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, también en España, obviamente, pero en América Latina, desde luego, en el Brasil o en Argentina, pero yo reconozco que tengo cierta debilidad por Villalobos. Claro, más allá de los rusos, entre comillas, esto es una obra también contemporánea del amor brujo, esta composición de Malevich, el suprematismo, la torre, la propia torre de Tatlin, el proyecto de la construcción de una nueva humanidad, pues ¿qué sucede? Pues que hay muchos escenarios que se toman como referente. En el caso de Alemania, el referente, claro, es la Bauhaus, no puede ser otro. Es decir, en este primer sello de la Bauhaus, que era lo más antiacadémico posible. ¿Por qué? Pues porque resulta que la propia Bauhaus es la fusión de una escuela de bellas artes, es decir, universidad, con una escuela de artes aplicadas, es decir, la FP, por decirlo en lenguaje español. Claro, que los de bellas artes y los de la FP estén juntos, en Alemania era una catástrofe, y así fue considerado luego arte degenerado, es decir, cuando ganaron los que ganaron las elecciones en el año 33. Entonces, claro, aquí que el arte sostenga el mundo, como ese nuevo Atlas, y esos datos, veis ahí esas manos que tiene quien sostiene, que son claramente esvásticas, la mano de la izquierda, claro, es la potencia, la destreza del arte, como la habilidad, el que tiene tanta habilidad que tiene muchas manos, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué me interesa de esto? Fijaos cómo va evolucionando y sobre todo cómo se va concretando en las artes escénicas, que es lo que aquí nos trae. Aquí tenéis diseños, figurines de Oskar Eldemer para el teatro, ¿no? Aquí tenéis algunas de las representaciones de la Bauhaus, estas otras que son más en modo boceto. Claro, y luego una frase con la que estoy terminando ya el paseo por Europa, y me voy a centrar en España, de André Breton, cuando escribe el primer manifiesto del surrealismo, se hace una pregunta. ¿Cuándo llegará la hora de los filósofos durmientes? Esto a los filósofos nos suena solemne, porque es como si nos fuésemos a reinventar. Claro,
la gran historia de la filosofía moderna, arranca con Descartes, con la imposibilidad de distinguir la vigilia y el sueño, con que la búsqueda de la verdad, ¿por qué la verdad va a estar en la vigilia y no en el sueño? ¿Por qué la certeza no puede estar del lado de la surrealidad? Son preguntas que se plantea de alguna manera Bretón y que están en el ambiente. Bueno, ¿y qué pasa en España? Pues en España pasan cosas de estas. Fijaos, esta delicia que quiero que miréis detenidamente es un encargo de Walt Disney para una peli y el que hace el dibujo es Dalí. Esto es destino y ese destino se estrena a comienzos del siglo XXI. Es un proyecto de vanguardia histórica, entre comillas, que ve la luz a principios del siglo XXI. Fijaos cómo en ese momento, claro, alguien que baila con su cabeza es delicioso. Bueno, más allá. ¿En España qué? Ahí tenéis el destino en edición hipermoderna, ¿no? ¿En España qué? Pues en España siempre hay dos posibilidades. O lamentarse o intentar mirar hacia adelante. Valeriano Bozal, por ejemplo, estaba empeñado en que no, en España no hubo vanguardia. Hubo vanguardistas, pero no hubo vanguardia. Jaime Brihuega, en el otro lado, otro historiador del arte también muy conocido, se dedicó su tesis doctoral en los años 80 a decir, no, claro que hay vanguardia, y a recuperar los textos, la producción artística, los planteamientos ideológicos, los mecanismos de exhibición. Es decir, esos dos enfoques era básicamente que España era un problema o que en España no había ningún problema. Y algunos tenían muy cerca las colonias, la pérdida de las colonias, ahí tienen la guerra de Cuba, y otros tenían muy cerca, ven, la dictadura, el regeneracionismo, es decir, oiga, vamos a mirar para adelante. Una lectura muy recomendada, este texto, este diccionario, es un diccionario, a veces leer diccionarios es aburrido, pero en este caso es muy jugoso, es el que hace Juan Manuel Bonet hace unos años, estudiando esos años del 1907 a 1936, y yo creo que aporta muchísima información. ¿Por qué? Porque yo también pienso que en España hubo vanguardia. Y el hecho más claro, precisamente, son las publicaciones, que a los filósofos nos encanta. Especialmente las revistas, porque los tochos son tochos. Pero cuando uno ve revistas, y hay montones de revistas citables, como la del Ateneo de Jerez de la Frontera, o la revista de Avance de La Habana, que en aquel momento era casi España, la revista de Barcelona, la Musical Hispanoamericana, la revista de poesía, El Aviso, Nova, Ultra, bueno, y obviamente una de referencia y de reverencia es la revista de Occidente para nosotros. Pero a mí me gusta mucho la Gaceta Literaria, que se pregunta qué es la vanguardia y dedica muchos números a decir qué es la vanguardia. Una imagen de la vanguardia española, ahí la tienen, física y metafísicamente, es decir, la tertulia de Pombo, de Gutiérrez Solana. Cuando vayan a Madrid, es una vueltina, hay que ir a Reina Sofía a ver esto, porque además del formato es acogedor, se mete uno en la propia tertulia. Claro, la lista de personajes es muy abundante, pero aquí tienen en modo foto. Uno de ellos, no les diré cuál, porque no sé cómo apuntar aquí y rebota la imagen, es Néstor de la Torre. Néstor de la Torre es el que hace los decorados para el 15 de abril del 15. Claro, y está ahí, está en Pombo. Entonces, el embrujo de Falla. ¿Cuál es el embrujo de Falla? Encontrarse, de alguna manera, con algo que es muy potente, que es la vida de Pastora, las canciones de Pastora, la tradición, su propio Cádiz, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero claro, intelectualizando un poco esto, ¿de dónde podríamos extraer un mini pensamiento estético de Falla? Les recomiendo la lectura del prólogo de esta enciclopedia de la música abreviada de Joaquín Turina. ¿Por qué? Porque esto es año 17, 16 de abril del 17. Y ahí Falla, en 5 párrafos, cuenta cuál es su teoría estética. Yo he sintetizado eso en 5 conceptos. Conectividad, emotividad, naturalidad, educación estética y superación de un paradigma de inteligibilidad, que es una estupidez para decir, el arte no está hecho para ser entendido, o no tiene por qué estar hecho para ser entendido. Y ahí lo dice Falla con sus propias palabras. Dice, el estudio de las formas clásicas de nuestro arte solo debe servir para aprender en ellas orden, equilibrio, realización, y ha de servirnos para estimular creación de otras nuevas. Es decir, el pasado o sirve para aprender y para crear lo nuevo, o no sirve para nada. La segunda, el fin del arte no puede ser otro, dice Falla, que el de producir emoción.
en todos sus aspectos. La tercera, hemos de hacer música tan natural que en cierto modo parezca una improvisación. Esto tiene mucho que ver con el impresionismo, lógicamente. Una nueva educación estética. El arte se aprende, sí, se aprende, pero no se enseña. Esto es una especie de... Yo creo que aquí Falla está jugando a que descubramos realmente la importancia del talento, de la libertad creativa. Y la última idea es que la música no se hace ni se debe hacer jamás para que se comprenda, sino para que se sienta. En este prólogo, como digo, de Turina, ¿por qué Turina es tan importante? Caramba, porque es el que le dice a Falla, Manuel, vete a París. Y en ese Manuel, vete a París, es cuando encuentra a Debussy, al que ya adoraba aquí en España. Y resulta que cuando se lo encuentra, Debussy le hace una jugada así como, claro, él se lo topa con él y le dice, ¡ah! Y el otro le dice, sí, que soy yo, que soy yo. ¿No? Como si nos encontramos con un ídolo, entonces, sí, que soy yo, que soy yo. Y Falla le dice, me ha encantado siempre la música francesa. Y Debussy le dice, pues a mí no. Claro, es una cosa un poco así, ¿no? Bueno, conoce, aquí tenéis a Ravel, en modo Primera Guerra Mundial, y los textos de Falla son decisivos, ¿no? En este caso también escribe el prólogo a la música francesa contemporánea, este es Paul Dukas, y Albéniz, nuestro Albéniz, al que conoce en París, igual que a Roland Manuel, a Roland Smith, al propio Picasso, ¿no? Y escribe, como digo, estos textos que van siendo muy importantes, por ejemplo, como digo, ese prólogo para la música francesa contemporánea. Más allá, un poquitín más adelante, escribe también las cuatro piezas españolas, siempre en París, porque Albéniz media con Alfonso XIII para que Alfonso XIII siga becando a París, en París, a Falla. Este contexto de marcharse fuera era muy importante y conoce a gente tan importante pues, como a José Betancourt, alias Ángel Guerra. Allí escribe también las tres melodías y se estrenan. ¿Ven? Ahí tienen el programa de mano que se daba esa noche, en el que aparecen otros textos. Pero las tres melodías de Manuel de Falla, el texto era de Teófilo Gautier, es decir, que no era cualquier cosa. Conoce a Stravinsky, conoce a Joaquín Nin, estrena en Niza La vida breve, y luego volverá a Madrid con ella, y la estrenará en Madrid con Lilian Grenville, que ahí la tienen, y en el Teatro de la Zarzuela, ahí tienen al elenco. Total, que llegamos al año 15, y en ese año 15... lo primero que sucede potente para la vida de Falla es que en enero él ya está componiendo el amor brujo. A él y a Turina les dan un homenaje y muy importante en el Ateneo de Madrid. Ahí tienen una foto con Ángel Salvador y Luisa Vela, gente muy relevante en la época. Y aquí tienen a los, entre comillas, hacedores de la parte muy relevante del amor brujo, que es el libreto. Ahí tienen al matrimonio, a Gregorio y a María de la O, Martínez Sierra, María de la O Lejárraga, pero adoptado el apellido del marido. Esto era un matrimonio muy peculiar. Es decir, la que trabajaba realmente era María de la O, y la que hace el libreto es ella, y la que lo firman ellos dos, pero él se dedicaba a la gestión cultural, podríamos decir. Hoy le podíamos fichar como gestor cultural en un centro de arte contemporáneo. El día antes de la entrevista que les cité al principio, es decir, el día 14 de abril, el día antes del estreno, también en La Patria aparece una entrevista a Gregorio Martínez Sierra en la que él dice algunas cosas tales como el maestro Falla, compenetrado conmigo en la visión teatral que hemos vivido juntos, ha superado mi propósito. Y dice él, escribiendo una música pintiparada para esta obra pantomímica. Esto es un problema técnico. ¿Qué es hacer música pintiparada? Pues es tan adecuada a un tipo de danza como la pantomima, a la gitanería que tienen en la cabeza, que es algo raro y nuevo. Y claro, dice, es una cosa rara, también lo dice el propio Gregorio, es una cosa rara en nuestro teatro por su conjunto y sus detalles completamente apropiados al ambiente de la obra. Y dice, yo creo que los trajes y las decoraciones son también un arte nuevo en España. ¿Eso saben cómo se llama? Vanguardia. ¿Y saben por qué? Porque el traje, los trajes y la escenografía la había hecho Néstor de la Torre. Néstor de la Torre, que era uno de los que estaban en el café de Pombo, en la tertulia de Pombo. Es verdad que Falla quiso que los hiciera Zuloaga, otro un gran... además, los que somos mayores, y en España, hemos vivido dinero con pesetas. En el billete de 100 pesetas teníamos a Falla y en el de 500 a Zuloaga.
Bueno, pues Falla le escribe a Zuloaga diciéndole: Ignacio, ¿por qué no haces los decorados y la ropa? Y Zuloaga le dice que no, porque tiene un lío impresionante. Y entonces se le encargan a Néstor de la Torre, y hace una cosa también muy rara y muy pintiparada, ¿eh?, como el propio Falla. Voy terminando ya, aunque les parezca mentira. ¿Qué sucede? Que la obra, que tienen tan buenas expectativas, pega un petardazo. Al principio bien, pero a los pocos días empieza aquello a no funcionar el teatro. Y esto Falla se ve obligado a reajustar algunas cosas, ¿no? Y ahí tienen la partitura preciosa de La Cueva de la Bruja. A mí me parece, como objeto estético, una delicia de partitura. Y además, claro, la letra de la canción del Fuego Fatuo, que es otra delicia. Y la estrenan en el Rich. Y la cosa cambia bastante. Entre medias conoce a Diaghilev, que es otro el gran sheriff de los ballets rusos, y que tenían base estable en España porque pasaban el invierno como los grandes futbolistas en la Costa Brava. Entonces dices, claro, esa relación luego será fecundísima. Pero Falla, nuestro Falla, escribe en ese mismo año, en el 16, la introducción al estudio de la música nueva. En el 17 publica un artículo que se llama Nuestra Música. Ahí tienen esa fotografía con Pastora y con Rubinstein, que no solo fue uno de los grandes pianistas de todos los tiempos, sino que estaba enamorado de la música de Falla. En el 18 publica, da una conferencia en el Ateneo, El arte profundo de Debussy, que es, porque se acababa de morir Debussy unos meses antes, y el Ateneo de Madrid organiza un ciclo de pensamiento sobre Debussy, y Falla da esa conferencia, que es deliciosa. Y bueno, lo llegamos ya al 19 con Londres, el Ballet de los Tres Picos, Le Tricón de Picasso, que además aquí en el museo hemos tenido la ocasión de ver esos vestuarios. El coreógrafo, ahí tienen a Leonid Massin. Y el propio Picasso lo retrata en el año 20 a Falla. Claro que se ven de vez en cuando, se ven no mucho, pero sí de vez en cuando. Llegamos a Granada. En ese año de Granada hay dos fotos. Bueno, esta es la Granada más de Falla. Él vivía en un Carmen. Un Carmen es como una especie de vivienda muy particular que está en el Sacromonte, en los alrededores de la Alhambra. Bueno, pues ahí tienen una serie de gente muy importante, para que no se me olvide ninguno: Adolfo Salazar, el propio Falla, Federico y Francisco García Lorca. Siempre hablamos de Federico, pero Francisco era una figura espectacular, ¿no?, de la literatura, del profesorado español, mejor de todos los tiempos, y nadie se acuerda de él. Tenemos a Ángel Barrios. Y aquí les tienen en los bajos de la Alhambra también, que es una otra foto deliciosa. Ahí tienen a Natalia Goncharova, que es una pintora muy relevante, que es la que ilustra la partitura del Amor Brujo, cuando ya tienen otro retrato suyo. Esta es la partitura del Amor Brujo que se edita en modo potente en el año 16. Y luego, una versión del año 25, que tienen el esbozo, ya más rematado en color. Claro, estando ya Falla en Granada, recibe mucha gente, se produce el concurso del Cantejondo, la tradición siempre está, ahí tienen mucha gente muy relevante, esa foto de familia también, incluso esta carta de Federico a Falla, que es deliciosa, o esta otra foto de familia también con los hermanos García Lorca y su propia hermana, la hermana de Falla, y una clavecinista a la que le compone exactamente uno de los conciertos más deliciosos, el concierto para clave. Bueno, le ven aquí también componiendo en el año 24 y llegamos al año 25. Esto es lo que estaba componiendo ahí. Llegamos al año 25. Esta es mis últimas frases. ¿Qué sucede? Pues que en el Trianon Lyrique, con Antonia Merced, ya no con Pastora, se lleva a cabo, y con Escudero, porque al chico nunca se le menciona, con perdón, y se estrena con un exitazo tremendo en París. Pero el Amor Brujo de París no es el Amor Brujo de Madrid. Y he traído, lo verán si esto se publica, dos cartas de Antonia Merced, de la Argentina, para rematar el texto, en la que le dice, una carta antes del estreno parisino, en la que le dice: maestro, qué ganas tengo de que venga, a ver si nos aclara todo esto un poco, y termina diciendo que yo no sé si es verdad esto que lo diga un bailador. No soy más que un muñeco encantado de moverse a sus órdenes. Bueno, vamos a darlo por bueno. Espero con impaciencia sus noticias. Y luego, una carta después, cuando ya terminan las actuaciones en París, le dice: vivo con una esperanza de recuperarlo. Tal. Quiero que sepa, le dice la Argentina a Falla,
que su público hasta el último momento estuvo en adoración hasta su obra. Claro, este segundo estreno fue muy distinto, fue mucho más potente. Y ahí tienen la respuesta de Falla a la Argentina, no se la voy a leer, para no, pues ya estamos fuera de tiempo. Pero bueno, le contesta, él se guardaba las cartas que escribía, se guardaban calco de las cartas, por eso que a veces no las tienen, pero tienen el calco en el archivo de Falla, que es una cosa muy, muy chula. Luego se va a la Argentina, por cierto, allí se muere y no vuelve a España hasta que este barco, que es el minador Marte, le trae en el año 47. Y como yo no quiero que se mueran más ya de aburrimiento tampoco conmigo, pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu conferencia y por este repaso panorámico en tiempo récord que nos has hecho de todo el contexto de la obra del Amor Brujo de Manuel de Falla. Tenemos un contexto musical muy rico, un contexto claramente de vanguardia. Después, para el turno de preguntas, guárdate ya la pregunta de ahondar en por qué el Amor Brujo es una obra de vanguardia española. Y con este contexto damos paso a la conferencia de Fernando López, que se titula ¿Cómo hacer el amor hoy? Gracias, Iris. Gracias, Ricardo. Ha sido muy enriquecedor. Y precisamente antes de iniciar lo que iba a ser con la conferencia en sí, me gustaría hacer un apunte sobre la figura de Israel Galván, que no tenía pensado de hacer. Pero bueno, mi conferencia, que realmente no es una conferencia, es otra partitura más, que podría ser tanto leída como cantada y bailada, y es al mismo tiempo resultado de una serie de investigaciones que he llevado para la ocasión, pero también parte de un proceso creativo, como contaré más tarde, porque también a mí me han encargado hacer el amor para el mes de febrero del próximo año, con lo cual, como en la mayor parte de mis procesos creativos, la investigación al final acaba siendo el mantillo con el que acabo nutriendo mi trabajo, de tal manera que esto es, a la vez, repito, resultado y proceso. El subtítulo de Cómo hacer el amor en el siglo XXI, Cómo hacer el amor hoy, era Espectros de Falla. Y he de decir que Israel Galván es uno de mis espectros, con lo cual voy a nombrarlo y voy a invocarlo de alguna manera para decir un par de palabras sobre cómo entender o cómo aproximarse a una figura tan compleja como es Israel Galván. Porque desde un punto de vista epistemológico se ha escrito mucho sobre él, se han creado muchos archivos audiovisuales, muchos documentales sobre él, y lamentablemente después de haberlos recorrido todos, he de decir que tienen muchas veces más que ver con estrategias de marketing que con unas reflexiones puramente científicas o filosóficas sobre la figura. ¿Podemos parar un segundito el Amor Brujo de detrás para antes de que yo inicie la conferencia de verdad? Entonces, efectivamente, Didi Huberman fue un gran impulso para la figura de Israel Galván, reflexionando sobre su obra Arena, pero es cierto que tanto las obras que se han escrito sobre él a nivel textual como documentales, y el colmo es el último capítulo que podéis ver en Netflix dentro de la serie MOVE, lo que han hecho ha sido reforzar una idea de una figura genial, con este lenguaje también romántico sobre lo que significa ser artista, aislada de su contexto, sin interacción ninguna con tanto los artistas de su equipo como las figuras que han podido influir en su trabajo. Y lo cierto es que Israel Galván no es ni el único, ni el primero, ni probablemente el más remarcable de los artistas del flamenco contemporáneo. Y emerge efectivamente en mitad de los años 90, en un momento en el que el flamenco está hirviendo, tanto en Sevilla como en otras ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, de aburrimiento, un flamenco aburrido de hacer, un flamenco tradicional, entre comillas, siguiendo los códigos que un cierto franquismo apoyó en la década de 1950 con la apertura de los tablaos, como parte de una estrategia también de exposición del país al turismo internacional para hacer llegar divisas. En ese momento se apoya un flamenco turistizado y del que se borra todo signo vanguardista, precisamente, que había sido una realidad cotidiana para muchos artistas del flamenco antes de la Guerra Civil. Y los artistas de la post-transición están cansados de esos códigos de movimiento, de esos códigos espectaculares y escénicos, y empiezan a rabiar de alguna manera y a,
y hacer proyectos que ellos consideran más personales para ese momento. Pero repito, no es el único. De hecho, uno de los pocos documentales que inciden en la dimensión, digamos, comunitaria y grupal de este fenómeno es el documental de Albertina Pisano, que se llama Bailaores, y en el que no solo aparece Israel, aparece también Andrés Marín, aparece, por supuesto, Belén Maya, aparece Rafaela Carrasco, aparece Maite Martín, debería haber aparecido Juan Carlos Lérida, que emigró muy, muy pronto de Sevilla a Barcelona, pero que es probablemente una de las figuras claves y casi siempre ausente de eso que hemos venido a llamar flamenco contemporáneo. Digamos que si la causa fue el aburrimiento, lo que permitió que el flamenco contemporáneo se desarrollara no fue tanto o no fue solo la propia genialidad de los artistas, sino también la interacción con artistas de la danza contemporánea, que hasta ese momento no había, digamos, no tenía una realidad estable en nuestro país, ya que, como sabéis, la danza contemporánea en España no empieza a llegar primero como actividad formativa, como escuelas y posteriormente como compañías profesionales, hasta más básicamente finales de los 70 y principios de los 80, si queremos ser generosos. Es decir, que hasta que esa danza contemporánea con nuevos códigos de movimiento, con nuevas maneras de entender lo que significa bailar en un escenario, no llega a España e instala dentro de nuestro panorama cultural a artistas que son capaces de compartir con los artistas del flamenco nuevas maneras de entender la danza, no se va a producir algo así como el flamenco contemporáneo. Y por supuesto no va a haber propuestas de este nuevo estilo, ¿no? De hecho, por nombrar solo dos figuras de la danza contemporánea que van a ser como el viento que va a favorecer el surgimiento del flamenco contemporáneo, hay que nombrar a Salud López, que creó la primera obra junto a Israel Galván, Los zapatos rojos, y que creo que su trabajo a nivel de dramaturgia de movimiento y a nivel de dirección de escena fue muy importante. Y a Teresa Nieto, que es otra de la Premio Nacional de Danza, si no me equivoco, y otra de las grandes artistas de la danza contemporánea que han estado en permanente diálogo e interacción con artistas flamencos. Una vez invocado al fantasma, creo que podemos pasar a la conferencia en sí, ahora sí. Detrás, dado que se trata de un texto escrito, una partitura que, como digo, va a tener que ser leída porque todavía no estoy en el punto de poder ni cantarla, ni bailarla, ni performarla de otro modo. Me gustaría poner detrás esta pieza, que es una de las versiones que Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín, hizo del Amor Brujo. Es probablemente uno de los bailarines que más versiones ha hecho del Amor Brujo, como ahora veremos, y que aparece en la película de 1959, Honeymoon, Luna de Miel, es decir, es la representación de cómo se hace un ballet dentro de una película, y sobre todo por dos razones fundamentales, que son que tenemos a Antonio Ruiz haciendo no solo de Carmelo, sino, como ahora veremos, también de la hechicera, es decir, esta cosa del rupturismo, del travestismo, ya la podemos ir olvidando, y en segundo lugar porque aparece Leonid Massin, que hemos visto anteriormente una foto con Falla, y que fue el primer bailarín de los ballets rusos de Diaghilev, digamos, la separación con Nijinsky, y que aparece aquí encarnando al espectro, lo veréis más adelante. Leonid Massin, que también tuvo un papel fundamental en el Tricornio, en el Sombrero de Tres Picos, y en la Farruca del Molinero especialmente. Bueno, pues como ya hemos comentado, el 15 de abril de 1915 se estrena El Amor Brujo, subtitulado Gitanería en un acto y dos cuadros, en el Teatro Lara de Madrid, con Pastora Imperio como protagonista. El 22 de mayo del 1925 se reestrena El Amor Brujo como ballet en el Trianon Lyrique de París, con Antonia Mercela Argentina en el rol de Candelas y Vicente Escudero en el de Carmelo. En 1935 se reestrena El Amor Brujo como ballet coreografiado por Vicente Escudero para el Radio City Music Hall de Nueva York, con Vicente Escudero en el rol de Carmelo, Carmita García en el rol de Candelas, que por cierto ya estaba en el Corps de Ballet de 1925, y en los roles de Lucía y El Espectro, dos artistas residentes en San Francisco, Maclovia Ruz y Guillermo del Oro, respectivamente. Asimismo, y esto me fascina y me parece muy interesante, el cuerpo de baile de Gitanas, y este gesto lo voy a repetir mucho a lo largo de toda la conferencia, estuvo compuesto por las siguientes bailarinas norteamericanas: las señoritas Jung, Bercy, Macmillan, Abbott, Lowell, Sindon, Bugby, Post, Van Parten, Meyers, Dinfeld y Whitehead, todos apellidos muy gitanos.
En 1939 se reestrena El amor brujo, coreografiado por Vicente Escudero con María de Ávila en el rol de Candelas en Barcelona, y 2 años más tarde, en 1941, en el Teatro Español de Madrid. En 1949 se reestrena El amor brujo como película dirigida por Antonio Fernández Román, con guión de Francisco Bonmatí de Codacido y, entre otros, Pastor e Imperio en el rol de hechicera, es decir, 34 años después de haber estrenado El amor brujo, encarna ya de viejecita, como no podía ser de otra manera, al papel de la hechicera. 1959 se reestrena El amor brujo, que estáis viendo en pantalla, como parte de la película Honeymoon, dirigida por Michael Powell y con el reparto que ya he mencionado anteriormente. En 1967 se reestrena El amor brujo como película dirigida por Francisco Rovira Veleta y escrita por José Manuel Caballero Bonal, José Antonio Medrano y Francisco Rovira Veleta. Cuenta, entre otros, en su reparto con los bailadores Rafael de Córdoba, Antonio Gades y La Polaca. Y empezamos una nueva generación de bailarines que van a unirse a esta saga. 1973 se reestrena El amor brujo como película dirigida por Václav Lázarov con Antonio Ruiz Soler en el rol de Carmeno, que no es esta versión. Ahí tenéis a Massín. Esta no es la versión de Václav Lázarov, que es posterior. 1976 se reestrena El amor brujo como película dirigida por Peter Weil y con Antonio Ruiz Soler de nuevo en el rol de Carmelo. 1986 se reestrena El amor brujo como película dirigida por Carlos Saura. Cuenta en su reparto, entre otros, a Antonio Gades, que ya había hecho de Carmelo en una película anterior, Cristina Hoyos en el rol de Candelas, Laura del Sol en el rol de Lucía, La Polaca como pastora, Rocío Jurado como intérprete de La canción del fuego Fatu, aunque no aparece físicamente en la película, y Las Azúcar Moreno como intérpretes en la escena de una boda, de la boda, con la canción Azúcar Moreno. De hecho, como sabéis, esta película de Carlos Saura forma parte de una trilogía en la que está también Bodas de Sangre y Carmen, de tal manera que podemos ver a los mismos actores y bailarines repartiéndose los personajes de Carmen y de Bodas de Sangre de manera distinta según la película, porque Laura del Sol, que aquí hace de Lucía, en Carmen hacía de Carmen, mientras que Cristina Hoyos no, porque era demasiado mayor y fea, pero sí en Bodas de Sangre, literal, y aparece en el guión de la película. Pero en Bodas de Sangre sí que hace de la novia. Voilà. 1989 se reestrena El amor brujo bajo el título de Fuego. Pasamos de nuevo del cine al ballet, como ballet de la compañía de danza de Antonio Gades, sobre la cual el coreógrafo y bailarín afirma: la versión escénica es muy diferente de la cinematográfica. Carlos y yo contamos otra historia. Nos servimos de la banda sonora del film, cantada por Rocío Jurado con la Orquesta Nacional de España, dirigida por Jesús López Cobos, pero cambiamos el orden en los extractos a los que yo he añadido flamenco y numerosas músicas populares que no figuran en el film. 28 de mayo de 1994 se reestrena El amor brujo como ballet de la compañía de Víctor Ullate en el Teatro Maestranza de Sevilla. 1996 se reestrena El amor brujo como ballet de la compañía de Manolete en el Teatro Grec de Barcelona. El texto dice aquí: un largo paréntesis de 13 años que necesita ser investigado. Y en 2019 Israel Galván se reestrena con El amor brujo como espectáculo unipersonal en el Festival Flamenco de Jerez de la Frontera. Necesario tomar un poco de aire después de esta línea que nos da un poco la sensación del peso de este ballet y del peso de la tradición para hacerlo y para intentar proponer algo distinto en el 2020 o en el 2019. Las fechas de esta línea cronológica podrían haber sido otras. En su selección se manifiesta la firma de quien las escoge. En la selección de estas fechas está mi firma. La del bailador, la del que una vez fue estudiante de Israel Galván, la del que le siguió la pista durante años hasta perderla y volvió a reencontrársela detrás del amor, como por brujería, días antes de que él, es decir, a mí, el director de orquesta Asier Puga, que creo que estuvo por aquí hace no demasiado tiempo, me propusiera también bailar El amor brujo. Bueno, no bailarlo exactamente, sino hacer algo con él, darle una vuelta, mirarlo por detrás, tal vez incluso invertirlo. Bien. Era inevitable para mí pasar por aquí, por esta especie de prólogo, a la vez obertura y coda, sobre la cronología y el desarrollo de las diferentes versiones y las diferentes apariciones del amor a lo largo del siglo XX, tanto en el cine como en la danza, pero especialmente ligados al movimiento del cuerpo. Era inevitable para plantear la pregunta cómo hacer el amor sin caer en el sortilegio, en el hechizo o en la trampa. Cómo hacer el amor hoy, con o sin comillas, en mayúsculas o en minúsculas, brujo o sin encanto. Cómo hacerlo sin bailarlo todas las veces que se ha bailado, o al menos algunas de ellas. ¿Se puede hacer el amor sin repetir los gestos de quienes antes lo hicieron?
¿No residirá allí precisamente el embrujo del amor? En aquello que cuerpo tras cuerpo, año tras año, nombre tras nombre, repetimos creyendo que lo hacemos por primera vez, creyendo, en algún sentido, en la originalidad de nuestro gesto. Dos opciones se presentan para escapar al doble sortilegio de la diferencia novedosa y de la repetición conservadora, propias de la noción de repertorio en danza. La primera de ellas es simplemente no hacerlo, que es lo que yo había decidido hasta muy recientemente. No hacer el amor. Asexualidad coreográfica y frigidez creativa. Cuerpo destinado a bailar cosas sin nombre, cosas aún inexistentes, cosas sin tradición, cosas sin fecha, sin cronología detrás. La segunda es hacer el amor mientras pensamos estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, Israel Galván haciendo el amor mientras encarna a su tía Eduarda de los Reyes, fallecida cuando él tenía 5 años, como nos ha señalado Ibis anteriormente. Podría, pues, yo también hacer el amor mientras pienso en alguna otra cosa y, por ejemplo, encarno a alguna de mis tías. A mi tía Tere, a mi tía Pepi, a mi tía Paqui. Probablemente esto pueda producir cierta risa a algunos espectadores, esta entrada súbita de la intimidad de mi familia, pero ¿por qué no lo produce en el caso de Israel Galván? ¿Qué injerencias familiares nos fascinan de los artistas con grandes nombres que nos aburren del resto de los mortales? ¿A quién le interesa, así en abstracto, que yo encarne o invoque la presencia de alguna de mis tías? Quizás exista, sin embargo, una tercera vía. Hacer el amor sabiendo lo que se está haciendo, nombrándolo en cada instante, dibujando con palabras el diseño escultural de cada músculo y articulación, la geometría de cada imagen, la lógica de cada asociación de ideas, es decir, citar. Hacer lo que repetimos como repetición, datando, situando, escogiendo y firmando cada una de las referencias. Tal vez sea esta la única manera de salir del sortilegio del amor, afirmando el carácter repetitivo de aquello que nos parece único, el repertorio y sus versiones. Nos dice Isabel Loné, que casualmente fue mi directora de tesis, en su artículo Una bruja esconde otra, sobre algunos usos de una película en danza, lo voy a intentar decir en alemán, Hexentanz, la danza de la bruja de Mary Bigman, en Écran Somnambule de Latif Alavisi, una coreógrafa contemporánea francesa de origen marroquí, si no me equivoco. Dice, el imitador saca a la luz lo que creemos inimitable, singular, poniendo en cuestión esa tendencia narcisista a creernos únicos y desvelando la manera que tenemos de representarnos o de performarnos, ligado a un modo de mirar, a un modo de tocar, a un modo de dirigirnos hacia los otros, de estar de pie, de sentarnos, etc. Es decir, hay algo interesante en la imitación, según cómo esté enfocada, en la medida en que nos permite disolver una ilusión sobre el carácter irrepetible de ciertas obras que, como dice Isabel Loné, se convierten en tótems de la historia de la danza. Bien, las acciones que se repiten de manera asumida, respetada y valorada positivamente se denominan acciones tradicionales. ¿Es entonces el amor, pues, una tradición? ¿Debo yo, por lo tanto, respetarla? La tradición sueña con ser ley y pide ser o respetada o transgredida, excluyendo toda posibilidad alternativa de relacionarse con ella. Si el amor es una tradición, como repetición asumida, respetada y positivamente valorada, y si la tradición es un sueño legislativo de aquello que perfectamente podría ser de otro modo, entonces, ¿cuál es la ley del amor y qué es lo que dicta exactamente? Tal vez el amor sea la repetición misma, su garantía, la promesa de una línea continua, por ejemplo, la línea continua entre 1915 y este preciso instante. El amor es el gesto que se repite, un indigesto, un gesto que no termina de digerirse, que vuelve como el revenant, como el espectro. El amor, tal y como se entiende en el amor brujo, es lo que se repite, lo que vuelve, la estructura misma de la repetición, la tradición. El amor lo huye si te persigue, lo llamas y echa a correr, pero siempre retorna. Como el hijo pródigo, como la Navidad, como el carnaval y la Semana Santa, menos en 2020, como la canción del verano, como las palabras de un mantra, como el lago de los cisnes, como las TERF, como los ataques de pánico, como los eczemas, como los tics y los tocs, como los debates sobre la pérdida de pureza en el flamenco, como las estereotipias, como los pantalones de campana, como las crisis económica y como los gestos de ruptura de los artistas transgresores. Siempre vuelven. Es más, visto el testamento escrito por Manuel de Falla en el año 1935, podría decirse que todo el amor brujo, como obra musical, se convierte para Falla en un revenant, en un espectro cuya aparición futura el compositor quiere evitar. Dice así el testamento.
Y es también mi voluntad que si mis herederos no necesitasen como medios indispensables de vida los productos de los derechos de autor que provengan de las representaciones escénicas de mis obras, dichas representaciones sean prohibidas. Y esta voluntad mía debe de ser escrupulosamente observada cuando mis obras teatrales y todas las demás pasen de ser de dominio público. Igualmente confirmo cuanto he consignado anteriormente respecto de la interpretación escénica de mis obras y a las que puedan acompañarles en los programas de espectáculos. Falla intentó evitar la repetición, intentó evitar convertirse en un clásico o en una tradición de su obra. No sé qué sucedió después con ese testamento, pero desde luego Falla falló. Pero volvamos a Israel y a la manera que en que en él se respeta o se transgrede esta ley del amor. Israel Galván encarna a su tía Eduarda utilizando la música y el texto de un ballet español de 1915, del que él aparece ahora como el único personaje, como el único elemento dramatúrgico y prácticamente como el único elemento escénico con luz propia, dado que literalmente tanto el cantaor como el pianista permanecen en la sombra. Y paréntesis, no es el único, tampoco no era el único que se había travestido, no es el único que hace del amor brujo como obra coral un proyecto unipersonal. Por ejemplo, Mariemma, la famosa instructora de danza de los conservatorios desde los años 60, realizó una versión corta, estilizada y poco narrativa, utilizando varios fragmentos musicales del amor brujo, introduciendo elementos que tampoco tenían nada que ver con el amor brujo, como así hace Israel Galván, como por ejemplo una espada aparentemente medieval, que no sabemos muy bien de dónde sale. Una llama inflable, pero no inflamable, aparece también al fondo y en un momento dado para evocar el fuego, vivo o fatuo, en la obra de Israel Galván. Hacia la mitad del espectáculo, la niña de los peines se aparece acústicamente para efectuar una curva, cuando el amor ya se ha acabado. Repito, la niña de los peines se aparece cuando el amor se acaba y efectúa una curva en el espectáculo. La niña de los peines es, por lo tanto, la niña de la curva. No de la otra curva, el espectáculo que también firmó Israel Galván en 2010, haciendo referencia a otro espectáculo de 1924 de Vicente Escudero, titulado La Curva, y que también estrenó en París, pues efectivamente un año antes de bailar en el rol de Carmelo con Antonia Mercé en El Amor Brujo. Entonces, la curva, como el amor, también se repite. Con la curva de la niña, Israel Galván se pone en pie tras casi media hora, tallando, mordiendo, trasquilando las posibilidades de un baile confinado en una silla. Las posibilidades de movimiento para el bailaor se agotan, como el amor, de tanto usarlo. Tal vez la niña de la curva podría haber sido Rocío Jurado, que por otro lado, como hemos dicho anteriormente, también cantó las diferentes piezas del amor brujo y aparece en la película de Carlos Saura y Antonio Gades en el 86. Podría haber cantado Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, o tal vez alguna otra canción, porque nos sobran canciones sobre amor, y el texto dice aquí, insertar canciones que contengan la palabra amor, lo cual podría llevarnos el doble de tiempo que dura esta conferencia. El amor dura, pues, unos 25-30 minutos. Después, agotado, da paso a otra cosa. Israel se pone en pie como si estuviera a punto de marcharse, aunque aún le queda mucho rato por estar en escena. Después del amor, sin embargo, todo huele a posdata, todo redunda, todo tal vez, o casi todo, sobra. Pero hay algo de esa longitud breve del amor, como la vida, que también es breve, y que Manuel de Falla compusiera en el año 1913, aunque siendo breve es mucho más larga que el amor. Hay algo, pues, en el amor que, a pesar de su brevedad, también sobra. Entendemos que incluso en algo tan corto como el amor, tiene que haber altibajos. No solo curvas, sino rampas, cumbres y crestas, cuestas y llanuras, valles y hondonadas. Podríamos preguntarnos con cuál de cada uno de dichos accidentes geográficos se corresponde cada pasaje de la obra de Falla. ¿Cuáles son los accidentes del amor? Los geográficos y los otros. Pocas veces se habla de ello. Y el texto dice aquí, podrías hablar, si tienes tiempo, del adagio del concierto de Aranjuez, compuesto en 1939 por Joaquín Rodrigo, que precisamente habla de un accidente del amor, un aborto no deseado de su mujer, lo cual resulta bastante curioso cuando observamos las diferentes versiones que, sobre todo desde el mundo de la danza española, se han hecho de ese adagio, incluso en música, que se ha convertido desde una versión de Lola Flores hasta una versión de Feirush, la cantante libanesa en la canción Li Beirut, y nos damos cuenta de que esa partitura estaba inspirada o trataba de evocar de manera musical, pero sin texto, la tristeza de un niño muerto, ¿no? Un aborto. Pero volvamos a los accidentes del amor brujo.
¿Dónde florecen sus más altas cimas? Por serrano y picudo que sea su diseño, hay un elemento que se erige casi fálicamente por encima de todos los demás, la danza del fuego. Podría pensarse dicha danza como alegoría del movimiento inflamado de una hoguera. Todavía no hemos llegado a la danza del fuego. Podría pensarse dicha danza como alegoría del movimiento inflamado de una hoguera, pero en todas las versiones coreográficas existentes y recogidas, la danza no es del fuego, sino en torno o alrededor del fuego. Paso a dos entre un intérprete humano y uno inorgánico, entre un humano y un no humano. Lo cierto es que la danza del fuego es probablemente el momento en el que las llamas del amor llegan más alto, y aunque en la danza de Galván nada cambia respecto de la escena precedente y de la escena posterior, ya que continuará bailando sentado, a pesar de haberse levantado y arrastrado por el suelo en un gesto también espectral porque vuelve, que ya aparece en su espectáculo de 2017 La Fiesta, en todas las anteriores versiones coreográficas, la danza del fuego se configura como un diálogo entre la bailarina protagonista, que no por casualidad se llama Candelas, y el grupo que la acompaña, guiado atentamente por la hechicera y constituido a veces por el pueblo en su conjunto, como la versión de Saura y Gades de 1986. Es muy interesante ver cómo Gades utiliza lo que habitualmente se llama cuerpo de baile, el grupo anónimo y homogéneo, bajo el prisma de la noción de pueblo. Creo que no es baladí, dada su ideología política y dada su visión del arte como también instrumento de transmisión de un mensaje tal vez social, para entender desde otro punto de vista esa articulación de un grupo masivo de cuerpos que en Fuente Ovejuna tienen un papel fundamental y aquí también podrían tenerlo. A veces se utiliza el pueblo completo para acompañar a la bailaora que está bailando en torno al fuego y a veces solo un grupo de mujeres, un aquelarre, que recuerda a la pintura de Goya El Gran Cabrón, de 1823, pintura que por otro lado presidía un tablao llamado Las Brujas, abierto en Madrid en 1961 en un antiguo almacén de vinos que tras el cierre del tablao se convirtió en lo que es hoy una sauna gay llamada Paraíso, en la que se producen otro tipo de aquelarres, en este caso masculinos, pero bajo los mismos azulejos goyescos, con escenas pues, de la Plaza de Toros de las Ventas, de una merienda de goyescas en el río Manzanares, etc. En todos los casos, Candelas baila en torno a las candelas, una danza que pretende ahuyentar al espectro, su difunto marido, que desde el más allá le sigue acosando, impidiéndole continuar su vida e iniciar una relación amorosa con Carmelo. Un amor debe morir más allá de la muerte para que otro nazca, y solo el fuego puede permitir semejante tránsito. El grupo apoya, sostiene, acompaña, y es testimonio de esta danza que no produce efecto, pues no es la danza en torno al fuego la que hará desaparecer al espectro, sino la astucia de Lucía, una jovencita que distraerá con su belleza al espectro para que Carmelo y Candelas puedan hacer el encantamiento, deshacer el encantamiento con un beso de amor verdadero. Lucía se ofrece como objeto de distracción erótica del fantasma. Recordemos que en francés el fantasma, como ya he dicho anteriormente, que se puede decir revenant y quiere decir el que vuelve, el que retorna. Pero no se sacrifica por Candelas, sino que consigue distraer al muerto y escapar indemne. Esto es muy importante. La noción de sacrificio es importante no solo para señalar que aquí no resulta un requisito para la buena resolución del conflicto amoroso, sino porque nos permite, o más bien nos obliga, establecer un paralelismo entre la danza del fuego y la danza del sacrificio o la danza de la elegida de la consagración de la primavera, estrenado en el Teatro Champs-Élysées de París el 29 de abril del 1913, con coreografía de Václav Nijinsky y con la composición musical de Igor Stravinsky, quien mantuvo una intensa relación de amistad con Manuel de Falla desde 1910. No entro en los detalles, en las cartas y en los comentarios amorosos que profusamente se dedicaron el uno al otro, pero los podéis encontrar si estáis interesados. La relación entre Stravinsky y Falla fue intensa. La consagración y sus innumerables versiones bailadas finaliza con el sacrificio de una virgen al inicio de la primavera para ganar el beneplácito de los dioses para el pueblo, que observa sin acompañar, en este caso, la danza de la elegida. Es decir, en la danza del fuego tenemos a una mujer rodeada del pueblo, bailando al torno al fuego para intentar deshacer un encantamiento patriarcal de un marido difunto que la persigue desde el más allá, mientras que en la consagración de la primavera tenemos a una virgen que es elegida de entre un grupo de adolescentes, sacrificada, bailando el sacrificio o bailando para sacrificarse, para que con ese sacrificio los dioses den su beneplácito al pueblo, que también la rodea, pero que en este caso no acompaña su danza, no la favorece, no la ayuda, sino que simplemente observa.
Cito de nuevo a Isabel Loné, que, como he dicho casualmente, fue mi directora de tesis, sobre su análisis en relación con esta danza de la elegida en la consagración de la primavera. En tanto que víctima, la elegida debería salir progresivamente del mundo profano para adquirir, según Marcel Mauss, su estatuto de figura sacrificada. Sin embargo, este proceso resultará a la vez ambiguo e inacabado. Para que el sacrificio tenga lugar, se necesita el asentimiento de la víctima, que ella acepte su función y que todas las fuerzas converjan hacia ella, y en particular sus propias fuerzas. Sin ello, el lienzo de dicho sacrificio estará atravesado por tensiones contradictorias capaces de iniciar el ciclo de la venganza, un levantamiento de prohibiciones, un efecto de catarsis incontrolada, una regresión o, en fin, un contagio de estados más o menos catastróficos. Sin embargo, la danza de la elegida, presa en un juego de tensiones irresolubles, se halla sometida a lógicas diversas, incluso contradictorias. Expulsada del círculo de adolescentes y elegida en un mismo gesto, la víctima se mantiene en el centro y al margen de la comunidad. Es muy interesante este texto para ver el lugar, el rol que ocupa dentro de la comunidad la bailarina, tanto en la danza ritual del fuego como en la danza de la elegida, porque ocupa esta posición ambigua entre quien está dentro de la comunidad y quien está lanzada hacia el centro fuera de ella, ¿no? Y lo que explica aquí Isabel Loné tiene un gran interés en la medida en que intenta ver cómo coreográficamente se resuelve esta cuestión del sacrificio y cómo con sus gestos produce o no ese efecto de absolver a la comunidad entera, ¿no? Ella analiza cómo en la danza de la elegida no es una variación como se podía entender los ballets románticos, en la que la propia bailarina escoge los movimientos que más le convienen a su cuerpo y a su, digamos, su técnica, sino que es un resumen de los gestos que la comunidad ha venido produciendo a lo largo de toda la obra. De alguna manera recupera los gestos de otros cuerpos para intentar absolver a dichos cuerpos, ¿no? Es como resumir los gestos de la comunidad para intentar absolverla de cara a los dioses, ¿no? Y ese estatuto es ligeramente diferente en la danza de Ritual del Fuego, porque creo que en este caso sí, sí que se trata de una variación, de lo que podríamos considerar como una variación en lenguaje propio del ballet. Sin embargo, el guión coreográfico es similar al del Amor Brujo, con ligeras pero importantes diferencias. La elegida de la consagración baila sola ante la mirada impertérrita del pueblo, que espera extraer para sí el beneficio de dicho sacrificio. Candelas, en la danza del fuego, es acompañada y asistida por el movimiento del pueblo o de una parte de él, las mujeres brujas, para liberarse a sí misma de algo que a fecha de hoy podríamos nombrar como violencia patriarcal ejercida por un fantasma. En solo 2 años, de 1913 a 1915, el mundo del ballet pasa de sacrificar a una mujer virgen para el sacrificio de un pueblo entero supersticioso a colaborar con dicha mujer para liberarla del patriarcado ultraterrenal. Es cierto que en el caso del amor, el libreto fue escrito o coescrito, como ha indicado Ricardo, por una mujer, María de la O. Lejárraga, lo cual tal vez cambia significativamente las cosas. A pesar de las diferencias entre las dos escenas, la danza del fuego y la danza de la elegida, dos elementos confluyen en ambas obras. En primer lugar, la presencia de un hechicero que dicta las acciones diplomáticas a llevar a cabo entre el mundo terrenal y el más allá. También con una diferencia fundamental. En la consagración de la primavera se trata de un hombre, un hechicero, que aparece en el primer acto de la consagración de la primavera, un señor mayor que es ayudado a besar la tierra, y con ese gesto de besar la tierra se cierra el primer acto, que se llama la adoración de la tierra. Mientras que en el caso del amor brujo se trata de una hechicera en femenino, y es un personaje que asiste al ritual. Que colabora de nuevo no solo con la bailarina, sino también con el pueblo, y que de alguna manera está vigilando que todo suceda correctamente para que el ritual tenga el efecto deseado. Esto tal vez es también algo significativo de lo que significa pasar de tener un hechicero que sacrifica a una virgen a tener a una hechicera femenina. ¿Sería, por tanto, Candelas una versión española de la Virgen sacrificada en la consagración de la primavera? ¿Desaparece completamente la figura de la mujer sacrificada en el amor brujo o reaparece, a pesar de todo, cuando el telón se cierra y con él un cierto paréntesis feminista?
uso la palabra feminista con toda la intención porque no es en absoluto anacrónica, es una palabra que ya era utilizada por las propias artistas de la época, incluso en sus propias canciones, y muchas de ellas en este entorno del flamenco de vanguardia, como puede ser la Encarnación López la Argentinita, Amalia Molina, etcétera. Es decir, no estoy haciendo un ejercicio de presentismo analizando la obra del Amor Brujo desde la perspectiva de la actualidad, sino utilizando el propio lenguaje que en la sociedad ya estaba presente y también en el flamenco de la época. ¿No es María Lejárrega autora o coautora del libreto del Amor Brujo la gran sacrificada de esta historia? ¿No fue su nombre borrado, sacrificado en valor del de su marido, como autor de este y de otra serie de textos, aunque en abril de 1930 él reconociese la permanente coautoría de su mujer en los textos? ¿Es Gregorio Martínez Sierra el verdadero espectro del Amor Brujo? La dedicatoria de una de las autobiografías de Lejárrega, Gregorio y yo, medio siglo de colaboración, escrita en 1953, dice lo siguiente: a la sombra, que acaso habrá venido como tantas veces cuando tenía cuerpo y ojos con los que mirar, porque Gregorio ya se había muerto, sobre mi hombro para leer lo que yo iba escribiendo. Y después tengo otra serie de citas en las que diferentes personas han analizado el papel de María Lejárrega y ella misma sobre esta cuestión y que de alguna manera dan fe de que los textos eran prácticamente escritos en su integralidad por María de la O. Lejárrega, a pesar de que los firmara su marido. Bien, una vez terminada la escritura sobre el amor, la pregunta es obligada. ¿Cómo haré yo entonces el amor? Tal vez haciendo de la obra, de su música, de su libreto, de la historia, del proceso creativo y de las personas que estuvieron implicadas en él, mi campo de trabajo. Una creación in situ, una práctica situada dentro del amor, una creación amorosa sobre el amor, que no necesite de elementos exógenos para su creación, sino que tire de los hilos del complejo tejido que es la obra, tanto musicalmente como textualmente, como a nivel de la historia, etc. Y de su proceso, sin incurrir en una cierta promiscuidad creativa. Volviendo a Israel, ¿por qué La niña de los peines y no, por ejemplo, Pastora Imperio? ¿Por qué el gesto inaugural de la pieza, Israel Eduarda quitándose las gafas de sol con unas tijeras de costurera, es un guiño a Un perro andaluz de Buñuel, película de 1929? ¿Por qué el gesto de clausura, las manos moviéndose sobre unas fuentecillas de agua con música de unas sevillanas, es un guiño a Agua espejo de Valdelomar de 1955? ¿Por qué estas referencias cinematográficas, en vez de hacer uso de otras que hablen del amor con minúsculas o del amor con mayúsculas? ¿Por qué no hablar del amor y de la brujería, de lo brujo de este amor y de sus gestos? Se trata aquí de la pregunta de, no tanto de cómo se repite una obra de repertorio, una obra de venida clásica en la historia de la danza española y del flamenco, sino del tipo de uso que hacemos de ese tipo de obras, del uso que se hace de esas músicas, del uso que se hace de esos textos, del uso que se hace de esos gestos, ¿no? ¿Y de qué manera, al resituar la obra de 1915 en el 2019 en el 2020, producimos o no un desplazamiento que es en sí mismo interesante, o nos aprovechamos, como Israela Galván ha hecho en otras ocasiones, de la textura familiar que tiene una obra, un concepto o una imagen dentro del mundo del flamenco, para dentro de ella, vaciándola de contenido semántico, vaciándola de la historia, vaciándola de la dramaturgia, hacer otro tipo de operaciones coreográficas que a él le interesan? Digo esto porque es una operación habitual en la trayectoria de Israel Galván, y si analizamos cada una de sus piezas nos damos cuenta cómo tanto él como Pedro G. Romero, que es la persona que colabora en el desarrollo de la dramaturgia y de la dirección escénica en muchas de sus obras, ofrecen un marco de contextualización para que el mundo del flamenco pueda entender de qué se trata la obra, y dentro de él Israel Galván desordena los muebles, ¿no? Es el caso en El amor brujo, pero es también el caso en, por ejemplo, Arena, la pieza sobre la que habla Didi Huberman, que escoge el espectáculo de la tauromaquia, escoge a Enrique Morente, que no por casualidad también habla muy bien de Israel Galván, y otra serie de elementos que son muy familiares, por ejemplo, Paquito el Chocolatero, El Paso Doble, textos de José Bergamín, etcétera, 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 para ofrecer un marco que al espectador le permite no desorientarse completamente en lo que está viendo, y una vez que tiene esas referencias perceptivas el espectador,
digamos, Israel Galván se permite soltarse la melena e ir en otras direcciones distintas que de alguna manera se puede permitir porque hay un marco de estabilidad, un marco de compensación estética. Sucede también en La Curva, que hace referencia a Vicente Escudero, este bailador vanguardista que cuando regresa a España en el 39 se cambia de chaqueta y hace de su discurso vanguardista un discurso de defensa de la ortodoxia del flamenco, no por casualidad finalizada la Guerra Civil, y que Israel Galván ha asumido como una especie de doble suyo, como una especie de ancestro inventado. En vez de vincularse a su padre o a su madre, que también son bailadores, se vincula a una cierta época de un cierto personaje histórico, es decir, a la etapa vanguardista que fue duró apenas unos años de Vicente Escudero, para reclamarse como una especie de descendiente artístico de Vicente Escudero, lo cual dentro de la tradición flamenca va a ser comprendido, ¿no? Entonces, por eso realiza La Curva, que es un espectáculo que hizo Vicente Escudero, y por eso se reclama en diferentes entrevistas como un continuador o como un doble, como un vástago artístico de Vicente Escudero. Lo mismo sucede en la obra... discúlpame, la obra Lo Real, una de sus grandes obras en las que habla sobre el exterminio nazi de los gitanos, recurriendo a un tema habitual dentro de la cuestión del flamenco contemporáneo, que ya había sido tratado por Mario Maya, padre de Belén Maya, que aparece en la pieza, y bailaor que él proyecta en una de las imágenes del espectáculo en su pieza Camelamos Naquerar, de 1978, si no me equivoco mal, sobre el ostracismo del pueblo gitano, y lo realiza en otras piezas como de manera más desvinculada del mundo del flamenco, como en el final de este estado de cosas, en el que él recupera el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis de la Biblia, también para dar un cierto contexto de inteligibilidad a lo que él está haciendo y proponiendo dentro de él una serie de trabajos que tienen más que ver con una exploración del sonido desde plataformas movibles dentro del espacio, incluso la desfiguración de su rostro con máscaras y pechos postizos, etcétera. Es decir, un trabajo que es puramente kinestésico y coreográfico, propio de un bailarín, lo que le interesa es la exploración de las posibilidades del movimiento y de su propio cuerpo dentro de un espacio escénico más o menos modificado, que poco o nada tiene que ver con la dramaturgia que ya viene instalada de fábrica y que de alguna manera abre las puertas a un cierto mercado también artístico y también permite a un cierto perfil de espectadores entender lo que Israel está haciendo. Y con esto me gustaría acabar, no sin señalar que la primera cronología que he presentado sobre el amor brujo es una cronología bastante, digamos, clásica, porque es simplemente un conglomerado de versiones, tanto en cine como en danza, del amor brujo, pero habría muchas otras posibles cronologías interesantes que hacer, un poco más desviadas, que a mí me gustan especialmente, y en relación particularmente con esta danza del fuego, de la que he hablado anteriormente, porque hay, digamos, una tradición ígnea en el flamenco que es muy interesante observar, debido a su sobrepresencia del fuego, como elemento simbólico y también escenográfico dentro del flamenco. Por ejemplo, la danza del fuego, que también se llama así, pero sin el adjetivo ritual, de la zarzuela Benamor, de 1923, que es una zarzuela compuesta por Pablo de Luna sobre un relato oriental en el que el sultán traviste a sus dos hijos. Su hijo mayor es en realidad una mujer y se llama, le hace pasar por un hombre, que se llama Darío, porque al primogénito del sultán, si no era un hombre, había que sacrificarle. De nuevo volvemos a la noción de sacrificio. Y su segunda hija, que si era un hombre, debía ser sacrificada, y que al nacer hombre, la viste de mujer y la llama Benamor, para hacerla pasar desapercibida y que no se los carguen. Entonces toda la obra circula en torno a al momento en el que tanto uno como otro son cortejados y se descubre el pastel de alguna manera, y en el final del segundo acto aparece una nueva danza del fuego que ha sobrevivido al incendio del tiempo, porque la zarzuela Benamor prácticamente no se hace, aunque se va a recuperar, si no recuerdo mal, en la programación del 2021 del Teatro de la Zarzuela, pero no es una zarzuela muy habitual. Sin embargo, la danza del fuego de Benamor, que ha pasado a llamarse directamente Benamor, es una danza muy habitual en todo el repertorio de la danza española
y es una danza que también ha olvidado, igual que ese adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y que tantas otras piezas, ha olvidado su fuente de inspiración o su contexto, su dramaturgia inicial, que en este caso tenía que ver con una historia de travestis maravillosa. Pero hay otras líneas de esta tradición del fuego dentro del flamenco que no se llaman danza del fuego, es decir, que no es una vinculación por nombre, sino por efecto escénico, y especialmente la figura de Carmen Amaya, que se presenta muy a menudo en las películas en las que ella baila, rodeada de bailarines sujetando una antorcha, que debió ser un trabajo bastante ingrato para los bailarines sujetar una antorcha durante largos minutos de duración de la coreografía, y especialmente en una película de 1948 mexicana, en la que ella aparece con un círculo de fuego rodeada, con un plano desde arriba en la que se la ve bailar en el centro de ese círculo de fuego unas alegrías, y que, por concluir ya con una referencia que no debe faltar en ninguna conferencia sobre flamenco, aparentemente en los últimos años, es recuperada por Rosalía en el videoclip de su canción Dios nos libre del dinero, en la que también se reapropia de esa imagen que es prácticamente un calco de una figura además vestida con chaquetilla torera en el centro de un círculo de fuego y que recuerda mucho, curiosamente, a la figura de también barcelonesa de Carmen Amaya. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu conferencia, que además hace que nos apetezca, después de venir a la academia, volver al escenario, no por Rosalía, sino por tu amor brujo. quiero darle paso al público por si quiere intervenir con alguna pregunta, que estaremos encantados de debatir con ellos, porque si no, yo tengo preguntas para hacerles de sobra. No sé si os animáis a preguntar algo. Sí, adelante. ¿Se ha recuperado la figura de María Lejárraga como autora oficial del libreto y en general de su obra? Y bueno, además, de hecho siguió firmando con el nombre de su marido cuando su marido se murió, con lo cual creo que no sé si queda alguna obra firmada con su nombre. Y también tengo otra pregunta. El hecho de cuando compara las dos obras y cómo ella pone a cómo cambia, ¿no? Cómo se ve la mujer. ¿Tú lo asocias al hecho de que fuera una mujer que lo escribiera? O sea, no sé si se continúa la tradición de la danza, porque aún no conozco muchísimo esa línea, o fue solo como un hecho puntual que surgió en ese momento. Muchas gracias. Bueno, la figura de María de la O. Lejárraga ha sido muy reivindicada, al menos últimamente, pero quizás desde sus textos menos literarios, por lo que yo tengo, el entendimiento que yo tengo y la escasa labor de documentación que he elaborado. Ella fue diputada por Granada, si no me equivoco, en el año 31, durante la República, y tiene bastantes textos que han sido recuperados sobre feminismo, sobre diferentes conferencias que ella daba, entre ellas en el Ateneo de Madrid. Y esos textos sí que están disponibles. La autobiografía que ella escribe en los años 50 da, digamos, zanja el asunto sobre la cuestión de la autoría. Y sí que es cierto que ha habido textos, tanto periodísticos y demás, que señalan esta labor oculta o no reconocida que ella llevó a cabo. Ahora bien, no sé si todas las deudas están saldadas y si la figura ha sido lo suficientemente estudiada y reivindicada como debería. Sobre este paso de la consideración del cuerpo de la mujer de una pieza a otra, que bueno, es un estirar de un hilo que yo he lanzado como una especie de anzuelo por investigar más, pero digamos que no hay una causa-efecto en esta relación de las dos obras. Sí que es cierto que por lo que estoy estudiando últimamente, Ibis, si tienes algo que decir, por favor, acompáñame, sobre las figuras de la mujer en los ballets románticos, cambia sustancialmente y también sobre la estructura, digamos, trágica de las obras, ¿no? Normalmente se producen siempre muertes de las mujeres que nos permiten entrar al mundo de los fantasmas, etcétera, en el segundo acto, en el caso de los ballets románticos y posrománticos. Y aquí a mí me interesaba ver cómo la consagración de la primavera, que se considera como
una de las grandes primeras obras de la modernidad en danza, podría estar todavía un poco a caballo a nivel dramatúrgico, aunque no a nivel gestual. A nivel gestual ya está disparada en otro lugar. Pero sí, a nivel dramatúrgico todavía podría estar a caballo entre los argumentos propios de lo que podría ser un ballet romántico y lo que podría ser luego la modernidad en danza, que cambia radicalmente, ¿no? De hecho, quizás lo que faltaría en una consagración de la primavera sería, después de este segundo acto en el que la víctima es sacrificada, un tercer acto, que sería el acto blanco propio de los ballets románticos, en los que se aparece la muerta como espíritu o como otra figura mítica entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Sí, totalmente. En los ballets del romanticismo siempre me recordaba esa cuestión del amor brujo, ¿no? Lo que pasa es que en el amor brujo lo sueña una mujer, y en los ballets del romanticismo siempre es un hombre el que sueña con una mujer, con un espectro que le vuelve, y en este caso la figura se ha dado la vuelta. No sé si hay alguna otra pregunta que el público quiera hacer. Os voy a pedir brevedad en vuestras respuestas. ¿Verdad? Sí. ¿Alguien ha levantado la mano? Yo quería preguntar muy brevemente a ti, Ricardo, para que nos concluyas. Porque has dicho muy convencido al principio, sí, yo creo que es vanguardia lo que hace Falla. Y me ha interesado específicamente cuando has comentado que ese análisis de las formas y ese intentar tirar de las formas y hacer de las formas pictóricas y musicales otra cosa, es una forma de explorar la libertad. Me gustaría, si puede ser breve, que nos dijeses por qué tú estás tan convencido de que Falla es un vanguardista. Lo digo convencido porque me parece que la vanguardia en general solo es vanguardia si tiene dos condiciones, que, en mi opinión, una de ellas es libertad y otra es capacidad para poder ejercerla. Es decir, lo que hace Falla es hacer lo que le da la gana. Y eso no es fácil. Y por otra parte, él tiene siempre esa cuestión con lo auténtico. Es decir, no es hacer la gana por esnobismo, no es hacer la gana por quedar bien, sino por convicción. Y a mí eso me parece muy importante, el análisis de situación que él hace cuando... Vamos a suponer, porque en la entrevista, no he leído la entrevista completa que le hacen a Gregorio el día antes, pero Falla no está de acuerdo con esa entrevista. Por eso al día siguiente, cuando se la hacen a él en la misma revista, él atiza y aclara algunas cosas, ¿no? Pero Gregorio dice, va, esto se me había ocurrido a mí, es que Gregorio tenía una cara como un piano de cosas. Entonces, el libreto lo escribe la señora, la música la escribe Falla, y dice, no, esto se me ha ocurrido a mí. Y tal. Entonces, claro, cuando Falla lee eso, dice, oiga, vamos a ver, no. Aquí está, entre otras cosas, qué tipo de obra hacemos. Y yo creo que el que da el ajuste es justamente Falla. Y se arriesgan tanto que pegan un patinazo con respecto al público. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren. Y el público a veces acoge y otras veces no. Entonces dice, bueno, es un ejercicio libérrimo de análisis de la situación. Y entonces él tiene capacidad técnica y le fascina todo lo andaluz, lo gitano, tal, porque hay algunas descripciones en las cartas en tal que dices... Caramba, es que el tío estaba convencidísimo de que esto era lo que tenía que hacer. Es más, hay una cosa que se nota mucho en cómo lo hace, y es su propio proceso creativo. Es decir, él se encierra casi como un monje, entre comillas, y no sale hasta que no la termina. Claro, se encierra con mucho tabaco y alguna bebida espirituosa. Porque él trabajaba así, caramba. Entonces, es que estaba absolutamente convencido de que esto era una exploración hacia lo auténtico de donde él venía también, que eso es muy relevante, ¿no? En el fondo él tiene un punto ahí como de monacal y muy así, ¿no? Entonces hay lo auténtico le fascina y la libertad para contar eso. Entonces, yo creo que casa muy bien con María. Es decir, la pareja total ahí es María y Falla. Sí. Y lo que reactivan o lo que retocan desde el punto de vista escénico y desde el punto de vista musical, yo creo que eso es María y Manuel codo con codo, ¿no? Y por eso luego se reactiva tanto. Pero bueno, breve no he sido. Sí, está muy bien. No quiero, en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, por favor que nos interrumpa. Es curioso cómo, intentando conectar de algún modo vuestras dos conferencias, eso que se presentó como novedoso y que fueron un poco los hijos de la Segunda Guerra Mundial, que vieron cómo las tradiciones y los valores de sus padres ya no les permitían ser la clave del sentido de su mundo, ¿no?
ha pasado ya a convertirse en una especie de paradigma, que como dice Lyotard, no siempre hay que buscar la base de lo esencial que hacía la vanguardia anterior para atacarlo y crear algo nuevo a partir de ello, ¿no? ¿Tú considerarías, Fernando, que la vanguardia de Vicente Escudero es algo así como el escenario sobre el que Israel Galván intenta conectar con eso, con esa parte que el público puede conocer para luego hacer otra cosa? Si he planteado bien la pregunta. Sí, creo que es una... por un lado, un ejercicio de contextualización, ¿no?, de lo que él hace, para decir, bueno, yo lo que estoy haciendo ya lo ha hecho otro antes que yo, y también como figura de inspiración, ¿no? Quizás porque más allá de la cuestión de, como la denominaba Ricardo, de la libertad creativa y de la capacidad de hacerla, hay algo en términos de calidad de movimiento y de gestos muy similares entre Vicente Escudero y Israel Galván, que es solo una posibilidad entre otras. Si observáis a cualquiera de los otros artistas del flamenco contemporáneo que he mencionado anteriormente y ellos son solo, digamos, la remesa de los 90, después de ellos han venido muchísimos más, cada uno de ellos tiene un proyecto postural y una manera de moverse completamente diferente, que nada tienen que ver con esta sobriedad de las líneas rectas, entrecortadas y de perfil que ejecuta Israel, ¿no? Hay otros proyectos que tienen mucho más que ver con el flow, que se trabaja mucho en danza contemporánea, con una precisamente algo que Israel no trabaja, que tiene que ver con la salida del ritmo y la salida de esa calidad gestual flamenca, que es otro de los elementos que le permiten mantenerse incluido dentro de la categoría de flamenco. En fin, otra serie de cosas que cada uno de sus cuerpos no desarrollan y que en el caso de Israel tiene mucho que ver con Escudero, sí. Me encantaría que nos hablases, bueno, como veis, Fernando es un gran conocedor del contexto del flamenco de los 90 y de cómo el flamenco pasa a ser eso que conocemos como contemporáneo, ¿no? Por poner un broche final, ¿podrías darnos algunas nociones más específicas o alguna característica más específica que nos permita entender lo que hace Israel Galván desde el punto de vista de esa influencia de la danza contemporánea en el flamenco? Estoy pensando en los alumnos que puedan estar viendo lo que lo vayan a ver y que quizás no tengan tan en mente o tan presente ese contexto, ¿no? Bueno, voy a intentar resumir. Bueno, lo que decía, lo que sucede en los 90 es que los artistas quieren bailar con otro tipo de movimientos, crear otro tipo de movimientos, utilizar otro tipo de músicas, contar historias que no sean efectivamente El amor brujo, El sombrero de tres picos, Carmen y Bodas de sangre, que son estos dramas amorosos siempre en forma de triángulo y con final dramático que se habían contado normalmente en los ballets hasta ese momento. Y quieren pues contar cosas que se vinculen más con su realidad cotidiana, ¿no? Cada uno lo hace de una manera. Creo que él, al menos en lo que sale sistemáticamente en las declaraciones de Israel, su cambio hacia el flamenco contemporáneo tuvo que ver con una salida del código tradicional que él había sentido que tenía que cumplir, porque como os he comentado anteriormente, sus padres eran bailadores, él era una de estas figuras también sacrificadas de niño prodigio que tiene que bailar desde muy pequeño para dar gusto a sus padres y ganar dinero, y a él le fue muy bien, ganó muchos concursos importantes dentro del flamenco, ganaba mucho dinero desde pequeño, pero llegó a cansarse al darse cuenta de que se ejercía sobre él una hipervigilancia en cuanto al respeto al código, ¿no? Que por otro lado hacía maravillosamente, es decir, no era alguien que saliera del código porque no fuera capaz de ejecutarlo, sino porque sentía sobre él la presión de hacerlo de manera perfecta. Y salió en búsqueda de otro lenguaje que en su caso tiene que ver con eliminar la frontalidad, es decir, esta relación tan impositiva que tiene el bailador con el público, en el caso del flamenco, de mirarlo de frente, de dirigirle hacia él todos sus gestos, de una conexión desde la mirada y casi un ofrecimiento total de su cuerpo. En Israel esto se matiza muchísimo porque baila prácticamente todo el tiempo de perfil, de tal manera que renuncia de alguna manera a relacionarse con los espectadores de manera frontal. Los espectadores están en el patio, él está haciendo sus cosas en el escenario, pero digamos no hay una
un ofrecimiento de su movimiento hacia el público, y luego tiene que ver mucho con la búsqueda de lo que algunos autores han llamado feísmo, que tiene que ver con o incluso cubismo hondo, con estas figuras rotas, con brazos, piernas y demás, que son siempre figuras muy rectas, muy escritas, muy, cuando uno las estudia, digamos, no hay nada de improvisación en ellas, tiene todo que ver mucho con una escritura gestual que él crea nueva, como si crease un idioma nuevo, un vocabulario nuevo, para salirse del vocabulario flamenco, ¿no? Y al menos al principio había poco trabajo de ondulación, había poco trabajo de un plano que no fuera homolateral, es decir, este tipo de movimientos de líneas rectas. Y luego, bueno, por supuesto, lo ha ido enriqueciendo con un trabajo también de suelo, con un trabajo, bueno, de otro tipo, ¿no? Muy bien, muchas gracias también por el esfuerzo de concreción. Nos apremia el tiempo, nos quedan, me encantaría poder tener un debate más extenso con vosotros. Os agradezco muchísimo vuestras intervenciones, que yo desde luego voy a seguir pensando, pero como corresponde a la hora, ya lo demás nos toca con una cerveza de por medio, como corresponde al viernes por la tarde. Os invitamos a la tercera sesión del ciclo, que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre, y en el que hablaremos también de un montón de temas que conectan la danza con los estudios académicos. Muchas gracias. Gracias.